Señores, saludos, muy buenos días, gracias por estar. Estoy en esta transmisión en vivo, he decidido transmitir varias entrevistas en el día de hoy porque sé que hay muchas preguntas sobre lo que acontece con Duquesa. Hemos tenido un amanecer muy fastidiado, muy molestoso y muy riesgoso para la salud de mucha gente en toda el área metropolitana del Gran Santo Domingo, esto por el incendio en el vertedero de Duquesa, cuyo humo se extendía a kilómetros y lo hemos podido ver en lugares insospechados. Bueno, he decidido invitar a esta conversación a Onofre Rojas. Onofre Rojas es director ejecutivo de la Gran Mancomunidad de Santo Domingo. Onofre, muy buenos días. Muy buenos días, Edith. Gracias por permitirme conversar contigo acerca de un problema que yo lo considero de interés nacional. O sea, Duquesa es el principal lugar de destino final de residuos sólidos en la República Dominicana. En la Mancomunidad del Gran Santo Domingo se produce más del 45% de todos los residuos sólidos de la República Dominicana y, por tanto, es fundamental. O sea, esto, aunque es una responsabilidad y una competencia municipal, efectivamente requiere de que esto se le preste un interés nacional. Por eso nosotros en la Mancomunidad desde hace muchos años, desde el año 2010, se comenzó un proceso con Japón, la JICA, el Banco Interamericano, para hacer un estudio. Ese estudio a final del 2012 arrojó un plan maestro y ese plan maestro se le presentó al gobierno desde el año 2013 y lamentablemente el país no ha tenido la decisión de hacer las inversiones fundamentales que están contenidas en ese plan maestro y que, lo he dicho muchas veces, la JICA a través del BID ha presentado incluso un financiamiento que prácticamente es un apoyo al país, porque es un financiamiento de muy largo plazo, a 40 años, con 10 años, los 10 primeros años de gracia, es decir, no hay que pagar un centavo los 10 primeros años, y el interés es inferior siempre al 0.5%. Ninguno de los préstamos que adopte el país, ni a través de los bonos soberanos, ni a través de incluso de la banca multilateral, ninguno es tan ventajoso como este. Entonces, no se ha considerado la importancia que tiene este tema capital y entonces fíjese cómo en una situación de crisis del país como la del coronavirus se acentúa, digamos, una problemática que de no ser tratada adecuadamente, entonces siempre vamos a estar expuestos a riesgos como estos, bien sean riesgos provocados o bien sean riesgos accidentales. Pero el tema es que al no estarse haciendo el manejo en las condiciones adecuadas, entonces siempre hay esta posibilidad. El año pasado, finalmente, hicimos una actualización del plan maestro. La Mancomunidad, en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, le pidió de nuevo a la JICA y al BID una asistencia técnica. De nuevo, se le donaron al país alrededor de $750,000, una donación para hacer una actualización de ese plan maestro. Entonces, esa actualización ha permitido incluso elaborar un esquema de cómo solucionar el problema. En primer lugar, hay un plan de emergencia que precisamente debió de ponerse en práctica desde el mes de enero, que se creó, el Poder Ejecutivo creó una comisión presidencial para eso. Ahí sí, incluso yo en su momento hice una crítica y señalé desde que se creó ese decreto que cometieron una falta gravísima, que fue la de dejar fuera de la comisión a la Mancomunidad,
del Gran Santo Domingo. Entonces, digamos, por eso también se presentan situaciones como estas que tenemos. El propio señor ministro de la Presidencia, que está al frente de la comisión ahora del coronavirus, del alto nivel del gobierno, bueno, claro, dice que no pueden atender Duquesa porque está la emergencia del coronavirus, es cierto, pero el tema es que este tema es un tema fundamentalmente municipal y el gobierno lo que tiene que hacer es darle el apoyo a los municipios para que los municipios hagan la gestión y específicamente, o sea, un grave error dejar la mancomunidad fuera porque todo el esquema, todo el planteamiento de la salida a la situación es un esquema mancomunado. O sea, sin una actuación mancomunada de los municipios del Gran Santo Domingo, nosotros vamos a ver cómo va a seguir ardiendo. Está el Jaina también. A cada momento se prende Jaina. Lo que pasa es que esta vez fue más... bueno, tenemos el caso de Jaina, por supuesto. Y en medio de un contexto como el que tenemos ahora, que es de enfermedad respiratoria, esto es muy grave. Onofre, tenemos poco tiempo. Estoy en un proceso, digamos, que de prueba de esta plataforma. Y posteriormente podemos hablar un poco más para mi programa, pero quiero aprovechar para dar respuestas rápidas a la gente. ¿Cuál es la solución? O sea, ¿por qué nos encuentra esta crisis en este momento? Usted dice, se hizo una comisión, esa comisión no ha funcionado, ni siquiera la mancomunidad desde el primer momento forma parte, es decir, aunar los esfuerzos de todos los cabildos, porque esto le toca a todo en el Gran Santo Domingo. ¿Cuál considera usted, si diera tres pasos inmediatos, porque estamos en una situación de crisis, para resolver esto? Es que el primer paso estaba planteado claramente. Necesariamente la comisión que está manejando el vertedero de Duquesa necesita apoyo de las instituciones y apoyo económico. ¿Para qué? Porque es necesario mantener las vías internas de Duquesa adecuadas. Es necesario que hay que hacer la compactación adecuada. Es necesario incluso, o sea, hacer un manejo inmediato del sistema de biogás, porque parte, por eso da tanto trabajo sofocar estos incendios, porque hay mucho gas circulando y es un gas que es inflamable. En consecuencia, por eso incluso a veces, muchas veces accidentalmente se producen esos incendios. Entonces, se necesitan equipos allí para poder mantener ese funcionamiento básico. Duquesa necesita incluso que se haga una valla perimetral para tener más control. Fíjese que el nuevo alcalde, cuando ve y va a ver la situación, lo primero que dice es que cuando se sofoque el incendio va a poner cámaras de vigilancia, porque es que el lugar necesita estar debidamente separado para su control. Tengo aquí una imagen de Dominicana Limpia cuando se lanzó. Eso era un proyecto de sufomonía, unificaba a todo el mundo, las alcaldías. Ahí estamos viendo, por ejemplo, cuando se hablaba de todos esos, todas esas ideas. ¿Qué pasó con Dominicana Limpia? ¿Por qué no operó? Bueno, lo que pasa es que en el tema es que en el caso del Gran Santo Domingo, o sea, quizás la concentración debió de hacerse fundamentalmente ahí, porque es el tema de más alto interés nacional. Entonces, esto es un asunto también, bueno, o sea, Dominicana Limpia, al final de cuentas, o sea, puede hacer colaboraciones con los municipios, pero es que el tema de la basura, el tema de los residuos sólidos urbanos, la ley orgánica municipal lo explica con toda claridad. Eso es lo que se llama
una función propia de los ayuntamientos. Quiere decir que esa función no es delegable, no debería ser ninguna otra entidad a la que se le delegue hacer esa función. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que la municipalidad también, vamos a hablar claramente, o sea, no recibe los fondos que la propia ley también le confiere. La ley establece que a los municipios se le entregue un 10% del presupuesto. El año pasado ese porcentaje no superó el 2.7%. Sí. Entonces, es necesario que la municipalidad pueda tener precisamente la capacidad propia para hacer ese trabajo. O sea, yo creo que la lógica tiene que ser la de fortalecer las municipalidades. Fíjese que la municipalidad tiene tanto que ver con todo. Esta situación, incluso esta pandemia del coronavirus, al final de cuentas, fíjese que hay que estar atendiendo cómo confinar las ciudades, cómo higienizarlas, etc. Entonces, la higiene pública de las ciudades le corresponde a la municipalidad. Y entonces, eso lo vamos a estar viendo porque el país no puede seguir funcionando tampoco con este nivel de centralización con el cual hemos estado operando. Onofre, muchísimas gracias. Esta ha sido una entrevista breve. He estado y decirle a la gente que estamos articulando nuevas herramientas digitales para poder comunicar, integrar imágenes en vivo. Yo le invitaré esta semana para que hablemos un poquito más en el programa ya. Esto va para nuestras plataformas y redes sociales. Así que muy agradecida de darnos un poco luz de lo que ha sido este proceso tan difícil para este pueblo y que hoy ha pagado las consecuencias y las seguirá pagando, sobre todo a las personas que sufren problemas respiratorios, que tienen problemas de origen básico y bueno, y aquellos que incluso están viviendo con el COVID-19 en este momento, podría agravarse. Bueno, así que gracias, ¿no? No, estoy a su disposición y le agradezco porque que siga estos temas, porque definitivamente son problemas que están en la médula de lo que está pasando hoy día. Pero para que sepamos y lo tengamos claro de lo que seguirá pasando si no tomamos las medidas de fondo, las medidas sustantivas que hay que tomar para enfrentar esta situación. Muchísimas gracias, Onofre. Y señores, sigan en mi canal de YouTube. Les invito a que se suscriban. Pueden entrar directamente a suscribirse, compartir el contenido y hacemos de este un espacio para decir siempre la cosa como es.